Muy, muy buenas tardes a todos y a todas. Arratzaldeon eta eskerrik asko etortzeagatik. Plazera da ekitaldia hau zuekin partekatzea. Baita eneko andueza idazkari nagusiarekin eta idoia mendia Europako parlamenturako hautagaiarekin ere. Eskerrik asko guztioi hemen egoteagatik. Gune hau berezia, berezia da, hiri birgaitze jasangarriagi, Lo tuta gunea de la co. Europan era ikina y dugun etorquesun ovea, irudicazen, lagunce ningún espacioa. aurrera videsco etorquesun baten alde egiten dugu. Gorotosco discurso etatic urrun. Bueno, pues como os podéis imaginar, no es ninguna casualidad que hayamos escogido este lugar para celebrar este bonito encuentro. Nada mejor que, bueno, estamos aquí delante del Palacio Europa para hablar de Europa y al mismo tiempo recalcar la importancia de seguir trabajando en clave de rehabilitación sostenible y transición energética. Recordaréis que este palacio fue inaugurado en 1989, a finales de los 80, como centro cívico y que hace 12 años fue... Fue remodelado para convertirse en Palacio de Congresos. Aunque este edificio sea el decano de los Palacios de Congresos de Euskadi, al mismo tiempo ha sabido adaptarse a las necesidades de la ciudad para convertirse en el icono de lo que es Vitoria, del reinado de la Green Capital. Y sobre todo porque es muy funcional y muy eficiente. De hecho, eh, hemos logrado muchísimos premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional en base a la construcción sostenible. En definitiva, este equipamiento es el símbolo de una evolución y de la apuesta decidida, sobre todo de esta ciudad, por la sostenibilidad que forma parte de nuestra identidad y la que debemos seguir defendiendo, por supuesto, todas las instituciones. Por eso es necesario que actuemos también desde Europa para plantar cara al negacionismo de la derecha y de la ultraderecha en materia ambiental. Si es que la comunidad científica lo tiene muy claro, que no podemos mirar a otro lado mientras el planeta se enfrenta a un cambio climático que está provocado por el aumento de los gases de efecto invernadero, que es que el cambio climático está aquí y debemos reducir la huella de la actividad humana. No es ninguna opción, es que es nuestra obligación. La Unión Europea ha defendido ya la urgencia de defender, de avanzar sin titubeos hacia una economía más verde. Y no cabe duda que las políticas europeas de impulso a la descarbonización de la industria, de la rehabilitación urbana con criterios sostenibles y de impulso al transporte público van a seguir siendo cruciales. Y es que el Partido Socialista asume la responsabilidad de liderar y queremos liderar estas políticas de transición energética. Que es que la acción climática es una obligación, pero también es una oportunidad, una gran oportunidad, porque nos va a permitir reducir las emisiones de efecto invernadero, habilitar nuevos espacios urbanos más habitables y, por supuesto, vamos a generar muchas oportunidades económicas en sectores que están vinculados precisamente a las energías renovables y a la construcción. En definitiva, que por mucho que lo diga la ultraderecha y sus socios del Partido Popular, la transición e e ecológica no perjudica a nuestro tejido económico de ninguna manera. Y no lo digo yo, es que se lo podemos preguntar a Mercedes Benz, que ahora mismo afronta su mayor expansión, la mayor expansión de su historia, queriendo invertir en un nuevo modelo más sostenible, más de mil millones de euros para construir. Lo que ellos definen la furgoneta del futuro y generar riqueza y muchísimo empleo. Y esta apuesta decidida es una apuesta decidida también gracias a las ayudas europeas que nuestro presidente de gobierno, Pedro Sánchez, ha conseguido y ha gestionado. Este palacio, este palacio, bueno, pues. Este palacio, esta calle también, nuestras empresas y muchos otros puntos de nuestra ciudad, como los barrios, son ejemplos de las transformaciones que nos rodean y que Europa respalda. Ejemplos de la necesidad de adaptarse a la situación, de crecer, de mejorar y de avanzar con ambición a pesar de las dificultades. Y para crecer y para mejorar, ¿qué necesitamos? Necesitamos más Europa, más transición ecológica y por supuesto menos negacionismo necesitamos más progreso y menos retroceso más planificación urbana y menos oposición y por supuesto siempre más pactos más pactos y menos confrontación. en definitiva y en resumen necesitamos a un partido socialista fuerte en europa. necesitamos a idoia mendía liderando unas políticas que pongan en el centro lo importante como lo ha hecho hasta ahora potenciando el empleo y la justicia social que es que Europa es la respuesta, que es la mejor versión de una estrategia global y no puede caer en manos de la intolerancia, el caos y de las élites. Por eso es tan importante que el 9 de junio vayamos a votar, que demos nuestro apoyo al Partido Socialista y a la candidatura que lidera nuestra querida Idoia Mendía, con votos que demuestran que queremos políticas públicas, que queremos inversiones que relancen nuestra economía y que queremos sobre todo una Europa que piense en todas y en todos, en todas las personas, principios que siempre ha defendido, como sabéis, nuestro secretario general Eneco Andueza, con el cual yo os voy a Dejar. Muchísimas gracias y vamos ahí. Arracha León, buenas tardes a todos y a todas. Vamos avanzando en esta nueva campaña electoral. Cada vez estamos más cerca del momento en el que tengamos que depositar el voto en la urna. No son unas elecciones convencionales, no son unas elecciones cualquiera, y lo voy a decir ya porque además es un compromiso que adquirí el día que arrancábamos la campaña y dije que además lo iba a repetir todos y cada uno de los días de campaña y hoy lo voy a hacer aquí en Vitoria-Gasteiz. Estas elecciones son importantísimas, son muy importantes y nos afectan a todos y a todas. Quien piense lo contrario se equivoca de lleno, porque todos y todas somos parte de este proyecto común que se llama Europa. Todos y todas somos europeos y europeas. Y menos mal, menos mal que pertenecemos a ese gran proyecto común que es Europa. Echad un poquito la vista atrás, tampoco hay que irse tan lejos. ¿Qué hubiera sido de nosotros y de nosotras si la acción conjunta de todos los países que componemos la Unión durante la pandemia. ¿Qué hubiera pasado con las vacunas? ¿Qué hubiera sido de nosotros y de nosotras sin esas vacunas que han salvado tantas vidas y han posibilitado superar una de las mayores pandemias que hemos sufrido en los últimos siglos? ¿Qué hubiera sido de decenas de miles de empleos aquí en Euskadi si no hubiera sido por esos ERTES? Que fueron posibles gracias a la financiación europea. ¿Qué hubiera sido de tantas y tantas empresas sin esos ertes? ¿Qué futuro nos esperaría ahora si los fondos Next Generation y los créditos que están haciendo posible que nuestras industrias, que nuestras empresas estén en una posición muchísimo más esperanzadora que hace unos cuantos años? Por eso. No solo es necesaria Europa, es necesaria más Europa, porque tenemos la obligación de lograr una Europa cohesionada socialmente, en la que la igualdad, la pluralidad, la diversidad, los derechos y las libertades de todas las personas que vivan en la Unión sean una realidad en todos y cada uno de los rincones de los países que conformamos esa Europa que conocemos actualmente. Porque necesitamos una Europa que reaccione al unísono y de manera perfectamente coordinada ante las crisis impredecibles y de magnitudes desconocidas que seguro nos seguirán llegando. Estableciendo, por ejemplo, unos fondos que sean estructurales, estructurales estables, con los que iniciar sobre bases sólidas. Un proceso de reconstrucción en caso de necesidad, como ha sido el caso cuando ha venido la pandemia y toda la crisis derivada de la invasión de Rusia a Ucrania. Porque tampoco podemos perder nuestro sitio en la economía mundial. No podemos quedar atrapados entre esos dos gigantes mundiales que son los Estados Unidos y China. Empujados, además. Por una Rusia que tiene sus ojos de lobo puestos en todos nosotros y en todas nosotras, porque debemos jugar además un papel determinante en el final de los conflictos en Oriente Próximo y en Ucrania. Y ese papel no debe ser otro que el de una Europa que herede y, desde luego, consiga la paz en esos territorios. Desde luego, ese es el objetivo que nos tiene que mover cuando hablamos de más Europa. Porque con más Europa podemos ofrecer un futuro mejor a nuestros hijos y a nuestras hijas, a nuestro entramado comercial y empresarial, a los trabajadores y trabajadoras, a nuestros mayores, a las personas que menos tienen y a las que buscan una oportunidad para empezar una nueva vida lejos de sus hogares. Europa es la única manera de encontrar el camino para hallar esas soluciones que son necesarias para acabar con los muchos problemas que tenemos a día de hoy. Una Europa común, en la que no sobra absolutamente nadie. ¿Acosuena suena esto que acabo de decir? Claro que os suena, porque el Partido Socialista es el único partido que habla en esos términos. Somos los únicos que lo decimos y que lo decimos alto y claro, como lo de la pluralidad, como lo de la igualdad, como lo de la diversidad como lo de la convivencia, como lo de la sostenibilidad. Son adjetivos que figuran en nuestro haber, en el ADN socialista, de todas y cada una de las mujeres y de los hombres que tenemos una manera de ser, de entender la vida y obrar que se rige en parámetros socialdemócratas, las y los que formamos el Partido Socialista. Necesitamos ser más fuertes en Europa. Resistir ante la derecha y ante la ultraderecha, que vienen a por ese estado de bienestar que tanto nos ha costado construir. Tenemos que hacer frente a esa ola reaccionaria, a esa ola de intransigencia que tiene protagonistas. Los protagonistas de esa película de serie B son Abascal y Feijó. Es una película muy mala, no os la recomiendo. Si les dejamos no van a dejar absolutamente nada en pie. Van a ser como Atila. Su objetivo es destruir todos los avances sociales que hemos levantado en Europa y desde Europa en los últimos años, en los que las y los socialistas hemos sido fundamentales. Y desde luego no lo podemos permitir. No lo vamos a permitir. Esgara es, es Ericó, Abascal, Etaceijó, protagonista de Ituen Film, Char. bat ikustera. Azken hamarkadetan esfortzuz eraiki ditugun politika aurrerako guztiei amaiera eman nahi dien filma horri. Aurrerakoiek ez dugu onartuko. Alderdi sozialistak ez du onartuko. Ez da utezkunde orokorretan lehen indar politiko bihurtu gintuen gehiengo soziala ere. Europan indartzuagoak izan behar dugu hautezkundeetan tinko erantzunez eta gure bultzadarekin eraiki ditugun aurrera pen sozialak defendatzeko. Desde aquí os digo que el Partido Socialista Obrero Español va a ser el dique de contención de esa ola ultraliberal y salvaje que pretende desandar todo el camino que hemos recorrido. Un dique, un muro que necesita todos los apoyos de todas las partes del mundo y especialmente ahora en Europa, para que sea fuerte, para que sea resistente a los previsibles ataques de esa derecha ultraderechizada. Pido a toda la ciudadanía de Euskadi que una fuerzas, que no disperse el voto en opciones que no van a ninguna parte y que el próximo día 9, como sucedió el pasado día 23 de julio, cuando fuimos el partido más votado en Euskadi, lo concentre en el único partido que puede hacerles frente de verdad, que es el Partido Socialista Obrero Español. No hay nadie más que sea capaz de conseguirlo. Por tanto, concentremos el voto en el Partido Socialista, que es el único que puede detenerles y abrir un horizonte de paz, de libertad, de derechos, de avances y de modernidad. Os vuelvo a pedir que demostréis lo que quiere de verdad nuestra sociedad. Y lo que quiere de verdad nuestra sociedad son más derechos, más libertades, mejores condiciones de vida, más y mejores servicios públicos, más feminismo, más igualdad, más diversidad, más pluralidad, más Europa. En tiempos de odio, más Europa. En tiempos de bulos y mentiras, más Europa. En tiempos de amenazas, de involución, de retrocesos, de recortes, más Europa. Nos jugamos nuestro futuro. Si nos jugamos el futuro de Europa, nos estamos jugando también el futuro de España y, por supuesto, el futuro de Euskadi. Y no podemos fallar. Los socialistas nunca hemos fallado a la sociedad vasca y esta vez tampoco lo vamos a hacer. Así que todos juntos, todas juntas, a conseguir el mismo objetivo, que es ganar las próximas elecciones del 9 de junio. Y ahora os dejo quien verdaderamente... con quien verdaderamente va a ser la voz de Euskadi en Bruselas, con nuestra candidata, Idoia Mendia. Eskerrik asko. Arretz alde guztioi, eskerrik asko eneko, eskerrik asko maider, por organizarnos. este acto, esta campaña de elecciones europeas en un sitio tan emblemático y tan especial de la ciudad de Vitoria y que tanto significado tiene como tú muy bien has explicado. Yo quiero que sepas una cosa, Maider. Me llevo muchos apuntes de aquí de Vitoria para mi trabajo en Bruselas, porque como muy bien has dicho, en estos últimos años hemos colaborado desde el Gobierno vasco con Vitoria en muchos aspectos, pero yo querría poner el acento en uno, sobre todo, ¿no? que es en crear nuevas oportunidades de empleo para la, los vecinos y vecinas de la ciudad de Vitoria, sobre todo apoyándonos en los fondos de recuperación, para responder, sobre todo, a las necesidades de esos vecinos de tener un buen empleo, pero también a las necesidades del tejido económico de esta ciudad para tener los trabajadores que necesitan para seguir siendo competitivos. Y Alaba, Vitoria son una ciudad y un territorio ejemplo de buenas prácticas en muchos aspectos. Los socialistas aportamos el que, al estar presentes en todas las instituciones, alineamos y, por lo tanto, impulsamos con mucha más fuerza las políticas públicas realmente importantes para la ciudadanía, como son las políticas relacionadas con el empleo, las políticas industriales, las políticas de vivienda o esas políticas que, dado el reto demográfico que tenemos, tanto aquí como en el conjunto de Europa, que es el envejecimiento, el reto demográfico, la política que tiene que ver con la economía de los cuidados, con los empleos de los cuidados, con la atención a las personas dependientes, es muy importante. Y además, todas estas eh, políticas que los socialistas, eh, desde la colaboración y el alineamiento entre instituciones, llevamos a cabo, lo hacemos además siempre con unas miradas transversales. ¿no? Es decir, nosotros aportamos ese, esa mirada transversal que tiene que ver con la igualdad de mujeres y hombres, con la igualdad de oportunidades para todas las personas. Aportamos esa visión, como señalaba Maider, de la sostenibilidad en todos los proyectos. Y miramos también a los jóvenes, porque a los jóvenes no solo hay que prometerles el futuro, hay que darles el presente. Y nosotros apostamos por los jóvenes, apostamos por las mujeres y apostamos por las personas mayores. Y esa es una de las propuestas que llevamos con especial cariño en nuestro programa electoral hacer estructurales los planes de recuperación e impulso que permiten que las transiciones ecológica y digital, por ejemplo, como ha estado explicando Maider, puedan crear nuevos puestos de trabajo con buenos salarios y buenas condiciones para, de la mano de nuestra industria, poder seguir saliendo adelante y siendo competitivos. Y hemos trabajado juntos, junto al acompañamiento a nuestras empresas en la transición verde y digital, con esos planes permanentes que debemos hacer frente también en esta próxima legislatura, que es al otro gran reto que tenemos, ¿no? que es el reto de la transición demográfica. Hemos venido trabajando aquí, en Álava, un proyecto para cuidar mejor a nuestros dependientes y cuidar mejor a quienes nos cuidan, poniendo en valor su trabajo dándoles formación permanente y esto ha sido uno de los proyectos más queridos por mi departamento por necesario, porque es una reivindicación necesaria tanto de las personas cuidadoras como de las personas que necesitan buscar personas que cuiden a sus mayores. Y durante muchos años, demasiados, olvidado. No hemos eh, desarrollado este aspecto, y creo que en estos últimos cuatro años hemos sido capaces de encontrar el camino. Y lo hemos hecho trabajando con los ayuntamientos, en este caso en concreto con el Ayuntamiento de Vitoria. Y quiero agradecer a Maider especialmente la colaboración que siempre hemos encontrado en el Ayuntamiento de Vitoria y lo bien que hemos podido aterrizar esos proyectos a la realidad de los vecinos y vecinas de Vitoria. Y además en una materia tan delicada como, como esta, en la que hay tanto interés público por parte de todos y tan pocas respuestas, porque todos estamos buscando cómo hacer el camino, cómo podemos atender mejor a nuestros mayores, cómo podemos hacer que los que les cuiden vean eh, dignificado su trabajo y al mismo tiempo tengan calidad en el empleo. También tenemos que ver cómo creamos esas oportunidades de empleo, cómo lo ponemos en valor, sobre todo teniendo en cuenta además que es un sector profundamente feminizado. Y creo que este modelo que hemos venido desarrollando de una manera modesta eh, en diferentes ciudades de Euskadi es muy apropiado para llevarlo a Europa, para que se tome buena nota allí de lo que estamos haciendo aquí, porque puede ser un referente a desarrollar a nivel europeo, porque no hay nada en Europa parecido a lo que hemos estado desarrollando aquí en estos últimos cuatro años y vamos a seguir desarrollando de la mano de Eneco Andueza en el próximo gobierno vasco. Por lo tanto, presencia vasca en Europa, evidentemente que sí con realidades vascas como la de Vitoria, porque los socialistas apostamos por hacer una estrategia europea de cuidados, entre otras muchas cosas que hay que seguir haciendo, porque hay muchas cosas pendientes por hacer en Europa. Por eso, amigos y amigas, tenemos que echar el resto en esta campaña, en los días que nos quedan, porque hay muchas cosas que contar a la ciudadanía que son importantes, que están en juego, que los socialistas lo llevamos en nuestro programa electoral y que de su voto dependerá el que las podamos llevar a cabo o no y que luego se puedan aplicar o no en sus ciudades, como por ejemplo en Vitoria. Porque las derechas no quieren ni oír hablar de la Europa social, porque se han empeñado en que su programa para las europeas sea el mismo que llevaron a las generales, a las municipales, a las catalanas. O a las últimas elecciones aquí en Euskadi, que es echar a Pedro Sánchez, sacar a pasear el fantasma de ETA, la amnistía o qué sé yo, cuántas cosas más que nada tienen que ver con lo que realmente está en juego este próximo 9 de junio. Siguen sin entender que el 9 de junio no es una segunda ronda de nada. El 9 de junio se vota si seguimos haciendo más Europa, si esta es más social y más próspera, o si el Partido Popular se deja arrastrar definitivamente por Vox para arruinarnos a todos el futuro que tenemos por delante. Y eso va a condicionar también pues, lo que estáis haciendo aquí en Vitoria, en Álava y nosotros en ECO, en, en Euskadi. Y los socialistas estamos volcados en explicar que una Europa más social es una Europa en la que nadie pierde salvo los privilegios que tengan algunos. Por eso les gusta tan poco a los de la internacional ultrapopulista, por eso les parece aberrante la justicia social, porque precisamente la justicia social lo que trata de hacer es desmontar esos privilegios y hacer políticas públicas para todo el mundo. Porque el estado de bienestar, la cohesión social, la igualdad son, amigos y amigas, valores profundamente europeos. Esa es la marca de identidad europea. Y hay que recordar que somos la comunidad política en el mundo con mayor grado de progreso económico y de menor desigualdad al mismo tiempo somos quienes combinamos economía competitiva y escudo social como estamos haciendo en álava en vitoria en euskadi y en españa y ha funcionado bien hasta ahora pero necesitamos ir pues mucho más rápido con más impulso si cabe porque si la ultraderecha Formar a gobierno con la derecha acabaría con el pilar social que es la base de nuestro proyecto. Porque esto ya lo han dejado claro, ya se han quitado la careta. En este último mandato europeo, la extrema derecha ha ido votando en contra de determinadas cuestiones que son claves para avanzar en el proyecto de la Europa social que defendemos. Por ejemplo, se han opuesto a que los cuidados de larga duración sean de carácter universal para todo el mundo. El Partido Popular, por ejemplo, se ha opuesto a que exista un mecanismo de rescate social con mayor apoyo público para atender a quienes más lo necesitan. Eso ya se ha votado en el Parlamento Europeo y han dicho que no. Y deja claro cuál es su preocupación y su grado de conciencia. No hay más que recordar cómo hizo la Comunidad de Madrid y lo que hizo con los mayores en las residencias en la última pandemia. No tuvo piedad, y eso demuestra la falta de corazón que tiene esta derecha para con las gentes que, que nosotros son nuestra principal preocupación. Lo que me pregunto es dónde está el nivel de decencia, compasión, empatía y responsabilidad del Partido Popular, y por qué el Partido Popular ha abandonado... Ese mínimo humanismo que forma parte del espíritu europeo, que está en el corazón del proyecto europeo, parece que no les queda nada de aquella democracia cristiana que fundó junto con la socialdemocracia en los años 50 del pasado siglo el proyecto europeo. Para los socialistas, el umbral de la decencia está en los derechos que garantizamos con los servicios públicos. Está en garantizar unos ingresos mínimos cuando las cosas vienen mal dadas. Y garantizar también el acceso a un empleo digno que te permita salir de la pobreza. Y también para los socialistas, la dignidad está en garantizar que nadie quede abandonado por el hecho de cumplir años, ya sea en el trabajo, en una residencia o en su casa. Así que los socialistas, en esta campaña, lo tenemos claro. La Unión Europea se deshace si se deshacen sus valores fundadores, y no habrá Unión Europea, no habrá más Europa si no hay solidaridad entre todos los países. Y la Europa social, amigos y amigas, es una tarea todavía pendiente por construir. De la misma manera que las reglas del mercado único que fue el motivo que fundó la Unión Europea en los años 50 se exige a todos los países miembros que cumplan todas las condiciones, nosotros los socialdemócratas queremos que la Europa social se concrete también en objetivos concretos y que sean exigibles a todos los estados miembros, porque la Europa social lo que debe de hacer es ampliar derechos de ciudadanía, como estamos haciendo aquí en Euskadi. Debe garantizar que todas las personas tengan derecho a la formación para tener un trabajo digno, con buenos sueldos y con seguridad y salud laborales. No puede dar un paso atrás tampoco la Unión Europea en la igualdad plena de las mujeres y debe ser garantizada en todos los países, sin exclusión. Y también tenemos que defender que en los países europeos tengamos una directiva de rentas mínimas, de salario mínimo para toda la Unión Europea. Debe garantizar también que nadie quede excluido del mercado laboral por tener alguna limitación física o psíquica. Y todo esto. Todo esto es justo lo contrario a lo que la ultraderecha defiende y el PP bendice a su vez. Los socialistas no solo nos creemos esa Europa social, sino que la practicamos, como sabéis muy bien aquí en Euskadi, porque también lo veis que se está haciendo desde el Gobierno de España. Por eso el Gobierno de España es un modelo de éxito. Por eso también la internacional ultra vino a España y no fue a otro país donde tienen más éxito los ultraderechistas. Vinieron aquí porque el Gobierno de España es el gran enemigo a batir por la ultraderecha, porque estamos haciendo una gestión económica brillante y al mismo tiempo somos capaces de repartir ese crecimiento económico con justicia social para que a todo el mundo le vaya un poco mejor. Pero para eso necesitamos también, para seguir avanzando en esa buena gestión del Gobierno de España, necesitamos una Europa que nos acompañe, un proyecto europeo sin medias tintas, porque necesitamos también apoyar una directiva de salarios mínimos, que es uno de los compromisos socialistas que llevamos para la próxima legislatura, para dar un paso más y caminar a un salario mínimo europeo, homogéneo, que evite la competencia de empresas entre países por bajos salarios. Lo que nos hace falta también en Europa es un seguro de desempleo europeo que proteja a todos los europeos y un refuerzo del programa de la garantía juvenil porque tiene que ayudar a los jóvenes a encontrar un empleo y poder emanciparse y lo que necesitamos como os decía al inicio también es avanzar en el tema de los cuidados por eso nosotros defendemos la necesidad de que se haga un pacto europeo por los cuidados que dignifique la profesión de quienes cuidan y que garantice la atención de nuestros dependientes Eta hau guztia, ultraeskuina eta eskuina irabazten badute, ezin izango da. Orduan, ez da dila, pepek engainatu. Erabakiko dena, ez da Espainiako gobernua orain gonetan. Hori da eurak nahi dutena. Pepek erabaki behar du, ea prest dagoen, ongizatearekin jolasteko, agenda berdea geldiarazteko, gure enpresak geldiarazteko, eta ultraeskuinak hori zenai baitu. Edo Europa gehiago, zaintza gehiagorekin, eskubide gehiagorekin, aurrerapen gehiagorekin eta bake gehiagorekin. Hori baita gure ekonomiak eta gure gizarteak behar duena. Edo hogeta bat garren mendera itzultzen gara, bagara. Guk sozialistok Europa sozial eta aurrerako bat eraiki, nahi dugu. Eta hortarako beharrezkoa da urrengo ekainaren bederatzean alderdi sozialistaren alde boskatzea. Los socialistas somos la garantía de más Europa. Tenemos más de 780 propuestas en nuestro programa electoral frente a las escasas seis páginas sin ninguna propuesta que presenta el Partido Popular. Somos el partido en positivo, somos el partido que propone soluciones, que no juega con el miedo de la gente. Por eso también a mí me gusta decir que somos el partido de la alegría. Por eso yo os quiero pedir que vayamos todos a votar el próximo 9 de junio y demostremos nuevamente al conjunto de los países europeos que en Euskadi sabemos hacer las cosas como las hicimos el pasado 23 de julio, que es parando a la derecha y a la ultraderecha y votando masivamente por la papeleta socialista, la única que es verdaderamente útil para parar a la derecha y a la ultraderecha. Seamos un ejemplo. Si lo hicimos el 23 de julio, hagámoslo de nuevo el 9 de junio. Es que ricasco.